Hola amigos, hoy nos hemos venido a Palencia, en el norte de Palencia, en Castilla y León, en la ruta de los embalses. Acompañadme en esta aventura. Embalse de Compuerto. Aquí tenemos el cartel. Ahí tenéis el embalse de Compuerto, desde otra perspectiva. Ahí lo tenéis, amigos. Otra perspectiva del pantano de Compuerto. Mirad qué preciosidad. Ahí, entre las montañas. Y arriba la luna. No sé si se aprecia, pero tenemos ahí cuarto creciente. Precioso, ¿verdad? Continuamos. Mirad qué preciosidad, qué entorno y qué calma aquí en el pantano de Compuerto. Estamos ya culminando. Ahí entre esos árboles está la presa. No sé si se aprecia, pero vamos a entrar. Continuamos. Aquí estamos en el embalse del pantano de Compuerto y ahí está la presa. La veis, ¿no? Ahí como retiene el agua, aquí en el pantano de Compuerto. Esa es la presa. Aquí tenemos el pantano y la presa del pantano de Compuerto. Ahí abajo está la presa. ¿La veis, verdad? Ahí la tenéis. Ahí tenéis la presa. La presa del pantano de Compuerto. Oís el agua, ¿verdad? Este es el otro lado de la presa. La apreciáis ahí, ¿verdad? Ahí la tenéis, amigos. Ahí la tenéis. Aunque está anocheciendo, se ve perfectamente. Vamos a pasar por este túnel para ver una de las partes, uno de los lados del pantano de Compuerto. Aunque se nos está haciendo de noche, pero bueno, todavía creo que hay luz suficiente como para poderlo ver. Mirad. Mirad qué maravilla, amigos. Mirad qué maravilla. El pantano de Compuerto. Precioso, ¿verdad? Precioso. Está anocheciendo, pero se ve perfectamente. Pantano de Compuerto. Mirad qué maravilla. Vamos a pasar por el túnel otra vez. Ahí a la izquierda lo tenemos. Tenemos la presa del pantano de Compuerto. Ahí lo tenéis, amigos. Esta es la presa. Del otro lado, a la derecha, está el agua retenida en el embalse. Y aquí a la izquierda está la presa, que es la que dosifica el agua que creen conveniente que debe circular.
Os cuento un poco la historia de este embalse. El embalse de Compuerto, partiendo de la localidad de Velilla del Río, del río Carrión, lo encontramos a tres kilómetros de este pueblo, de Velilla del Río Carrión. Con su presa, que fue terminada en 1960, cuenta con una capacidad de 95 millones de metros cúbicos de agua. No está mal, ¿verdad, amigo? Y pasa, o está cerca, está al lado, de Otero de Guardo, un pueblecito que hay un poquito más adelante. Ahí le tenéis, amigo. Pantano y la presa de Compuerto. Nos estamos acercando a la presa del pantano de Compuerto, por la parte de abajo, la parte baja de la presa. A ver si se aprecia. A ver si se aprecia la pared de la presa, puesto que está iluminada. A lo mejor tenemos suerte y sí que la puede captar la cámara y la podéis ver. Nos estamos acercando a la presa del pantano de Compuerto. Puesto que está iluminada, a ver si hay suerte y la capta bien la cámara y la podéis ver. Oís el agua, ¿verdad? Es el agua del río Carrión. Es el río que va dosificando esta presa. Nos vamos acercando. Luces que veis es la iluminación de la presa. Voy a dar la linterna, prenderla. Ahí abajo hay un caminito. Vamos a ver hasta dónde nos lleva. Sí, nos lleva hasta la mismísima presa. Hemos tenido suerte, otras veces está cerrado el acceso y hoy no. Allí vemos el agua salir. Me encanta. Y aquí el agua cae. Me encanta. ¿La veis la presa? No sé si se aprecia. Bueno, pues vamos, que se nos hace de noche. Espero que hayáis disfrutado de esta preciosa ruta de los pantanos. Aquí se acaba, amigos. Aquí culmina ya la ruta de los pantanos. Sapo, ¿le veis? Mira, ahí está. ¿Le veis el sapo? Mira, pues es grande, ¿eh?
Es grande el sapo. ¿Sí? ¿Le veis cómo se mueve, verdad? ¿Eh? Se aprecia. Dale, dale. ¿Le veis, verdad? Ya cómo salta el sapo. De aquí ha venido a la humedad. Les encanta. Ya se va a cobijar ahí a un lado. Veis el tubo de agua a presión que sale, ¿verdad? Todo ese agua es agua dosificada, que es la que permite suministrar a distintos pueblos de por aquí, de por la zona, y más abajo. ¿Lo veis, verdad? Qué presión tiene la turbina, ¿eh? Impresionante. Impresionante, amigos. ¿Lo veis, verdad? Aquí tenemos la pared de la presa, de aquí de Compuerto, y ahí está el escape. ¡Qué fuerza sale el agua! Impresionante, amigos.